Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, buen día. Buenos días, Emiliano, buenos días a todos. Esteban Valenti. Buen día. O día Sartu. Buenos días. Y Carlos sí. Romela. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué están todos? Empezamos hablando por el lado de, de no sé, quizás el tema, ¿no? El, el asunto que ayer conmovió a Montevideo y a todo el país, en medida que se iba conociendo desde la mañana cómo había quedado el centro de Montevideo. En la noche del festejo de Peñarol por la obtención del campeonato uruguay. 89 personas detenidas, todas liberadas por la justicia. 22 policías heridos y 8 patrullas dañadas. Un comercio de venta de electrodomésticos saqueado y otros 29 que sufrieron destrozos. Un kiosco de diarios y revistas incendiado y vandalismo en refugios peatonales, en contenedores de basura. Y en el Palacio de Tribunales, más la agresión directa a la sede de la Suprema Corte de Justicia, fue el saldo, un resumen del saldo que dejaron esos festejos en la Avenida 18 de Julio. Pero hubo más. Ahora se sabe que la policía tiene identificadas a las personas que en la madrugada de ayer, durante esos festejos, metidas en esos festejos, atacaron a Pedradas. El Palacio Piria, la sede de la Suprema Corte. Según los investigadores, serían integrantes de grupos radicales. Puedo seguir agregando información, pero creo que lo mejor es empezar con las consideraciones de ustedes y en todo caso después vamos complementando esto. ¿Quién arranca a venir? Yo tengo una, una primicia, así, porque aunque vos no lo creas, la tertulia informa desde el lugar de los hechos, así casi como los corresponsales de guerra. ¿Está, está ¿Estabas o sea, ahí? Tengo, estuve ahí, siendo, siendo bolso como soy. No, el asunto es así. Eh, de pura casualidad yo vivo por el centro y soy medio trasnochador a veces voy a hacer compras en un local que está abierto 24 horas este, en Soriano y, y, y Yaguarón. y llego eh, yo ni me había ni sabía que se había armado ese lío me encuentro que estaba cerrado es un local que siempre está abierto estaban los muchachos barriendo los empleados barriendo afuera sacando vidrios y cosas Ay, ¿qué pasó? eh y me dice, no, es que acá se metieron como 100 personas y se rompieron todo. Y en ese muchacho gira y le veo un, gol un golpe en, en, en el ojo, en la cara. Este, y tenía la mano cortada. Este, y, y, y les pegaron. Y bastante, me dice en el, el, el que estaba allí. una cosa increíble, ¿no? Es decir, eh, primero la modalidad, no fueron cuatro o cinco vivos que, uh -huh. aprovechando el relajo, se metió, sino que fue, el local fue invadido, ellos me hablaron de cerca de 100 personas, digo... Hay es que un local que no está sobre 18 mil Que no está sobre 18, ah, a ni, ni está cerca de Avenida El Libertador. Uh -huh. eh, este, eh, conclusión, digo, eh, primero, la cosa fue mucho más, fue muy grande, digamos, porque si resulta que había, pasó lo que pasó, el epicentro estuvo, en, 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 18, Libertad, ¿eh? en, en la Plaza de Libertad o en, o, en, o en Libertador para abajo este, y esto llegó a, llegó a haber un grupo de 100 personas en, en ese lugar y así que las dimensiones del asunto fueron grandes la cantidad de gente involucrada fue grande porque uno no va a pensar que esas mismas 100 personas fueron recorriendo todo el centro sin poder ser detectadas ¿no? decir, realmente la cosa fue grande después después sobre eso quería reflexionar Antonio sí a mí de todo lo que más me preocupa es este lo de la corte no digo me preocupa todo porque realmente digo es una salvajada además como decía venir no no solo en, en el centro sino que hubo manifestaciones por todos lados y actos de salvajismo pillaje saqueo este, patotas etcétera, etcétera <coughs> Pero me preocupa lo de la Suprema Corte, porque ya se está convirtiendo en una constante. Eh, y creo que debería preocuparnos a todos, especialmente al gobierno de la República, de que se, esto que se haga costumbre de ir a amedrentar, a asaltar, a hostigar a la Corte. Eh, recuerden que ya hubo un acto de ocupación por la fuerza. Este, ahora hubo este intento. Y yo vi ayer eh, un canal de televisión eh, proyectó algunas tomas de cómo. Eh, precisamente grupos organizados se abalanzaban sobre la corte, es una toma tomada desde un edificio, se, se ve muy bien, es decir, grupos organizados, siguiendo con el mismo tema, es decir, creyendo que eh, ejerciendo la, ejercen la defensa de los derechos humanos, esté atacando a la cabeza del poder judicial que es uno de los poderes del estado. Y quiero decir que también <coughs> Todo esto es un clima que el gobierno debe contribuir a despejar. Lo que no puede volver a hacer el gobierno nunca más es enviar a una delegación de ministros como la que envió a tratar de intimidar a la Suprema Corte de Justicia, ni recibir bajo palio a gente del exterior que viene a decirle a la Corte si actúa bien o actúa mal. La Corte es cabeza de un poder soberano, de un poder tan fuerte como el Poder Ejecutivo, y debe ser respetado. Y es inadmisible, repito que el canciller Almagro, que el ministro Bonomi, que el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, vayan a la Suprema Corte de Justicia a decirles que no le gustan los fallos, este, eso, eso no, no puede seguir existiendo en este país. A propósito del ataque a, a la sede de la Suprema Corte, eh, ayer hubo declaraciones muy, muy reveladoras, muy gráficas del director nacional de policía, Julio Guarteche, que fue quien indicó esta pista de que podrían ser grupos de, de ultraizquierda los que protagonizaron esa parte de la violencia, porque Aclaremos, hubo de todo, ¿no? Un componente fue este. Eh, él señaló que en la plaza Cagancha había entre 2.000 y 3.000 personas, pero de forma imprevista, entre 200 y 300 individuos comenzaron a agredir con piedras a la policía, en particular a los funcionarios que custodiaban las instalaciones de la Suprema Corte. Eh, dice también que demostraron una capacidad de organización desde el primer instante. Inclusive analizando los hechos, se pudo comprobar que había gente reunida. En el lugar antes de que terminara el partido. O sea, en la puerta de la Suprema Corte. Estaban sí, como, como esperando que viniera eventualmente el grupo de, de está, gente que iba a festejar, ¿no? Está de moda pegarme a la Corte. Y otro dato que agrego yo, porque es bastante revelador, ¿no? Eh, un horno de microondas que fue robado en el saqueo al local de sí, Carlos, Carlos Gutiérrez. Gutiérrez. El saqueo ese fue otro, de hecho, muy, muy serio, muy, muy chocante, ¿no? Bueno, pero resulta que un horno de microondas. Robado allí, lejos de la Plaza Cagancha, estaba tirado en la puerta de la Suprema Corte. Entonces hay, habría como una conexión entre aquel saqueo que mucha gente dijo: Ah, esos son ladrones comunes y corrientes, y la agresión a, a la Suprema Corte, ¿no? Entonces que se puede entender que hasta el saqueo formó parte de una especie de acto de provocación. Eh, no sé. yo, yo insisto en que se impone tomar medidas para preservar a la Suprema Corte de Justicia y que el poder ejecutivo es el que debe empezar dando el ejemplo y no ejercer actos de intimidación sobre la corte. Sí, yo, Así que, Carlos. Este, sí, yo creo que acá hay hay varios factores que se deben considerar, ¿no? Por un lado y, y lo digo a pesar de mi condición de nacionalófico, este. Evidentemente la hinchada de Peñarol es de las hinchadas más duras y más, más peligrosas en este sentido y tiene antecedentes. Obviamente no todas su hinchada, no todos sus hinchas, pero hay algún foco duro en la, en la barra brava que ha generado en otras oportunidades también episodios muy, muy, muy peligrosos. En segundo término, esto es para mí un espejo de la situación de violencia extrema que vive la sociedad uruguaya y de inseguridad. O sea, no, no es un hecho aislado, no es un hecho este, que se da extrañamente en determinadas circunstancias. En el mismo momento, eh, se, se, se publica hoy por los diarios que el índice de rapiñas en Carrasco, yo sé que es un barrio elitista que no, no se puede nombrar porque enseguida buena parte de la izquierda le, le quita todos sus derechos de cualquier naturaleza, pero las rapiñas se multiplicaron en el mes de abril y mayo y en los días de junio está en una espiral tremendamente ascendente, la vida humana no vale nada, este, o sea, acá hay un problema de fracaso rotundo de la política de seguridad y la política de control de la policía y del Ministerio Interior, por ende. Hoy vi unas declaraciones de Bonomi que para mí dice algo cierto, y dice que este fenómeno de violencia e inseguridad no se ataca solo con prevención o represión, ni, por otro lado, con políticas sociales. O sea que Bonomi eh, corta, por suerte, ya lo había dicho antes en algún momento, con el discurso tradicional de la izquierda, que toda esta violencia depende a causas económicos, sociales, que una vez que desaparezcan se va, se va a solucionar. Creo que es un paso advertir que acá hace falta prevención y represión. Y una anécdota, yo estaba en París cuando el cuadro parís Saint Germain salió campeón después de como diez o doce años de, o más de no ser campeón. La noche del, del, del triunfo, que fue un domingo, hicieron una caravana por la ciudad, pero el domingo organizaron un festejo larguísimo en la plaza del Trocadero, que empezaba a las 4 de la tarde, el día del lunes. Este, yo estaba <laughs> enfrente en, en, el, en el parque que rodea a la, la Torre Eiffel, y el festejo fue, fue, fue una locura. Estaban todos borrachos de las 5 de la tarde, este, hubo peleas, hubo corridas, hubo enfrentamientos. Hubo una presencia policial enorme, una represión enorme. De hecho, hubo dos muertos. Este, Ahora, uno caminaba la mañana siguiente por la zona del festejo y no había un vidrio roto, no había una casa asaltada, no faltaba un televisor, un kiosco, no faltaba nada. O sea, eh, la preparación que hizo la policía frente a ese festejo. Fue tremenda, fue tremenda. Uno veía que las, la, la, las calles que circulan alrededor y que comunican con otras avenidas estaban cortadas con, 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 con líneas imposibles de superar. Uh -huh. Y bueno, eh, yo no sé si acá nos falta un poco de prevención, yo uh -huh. no sé si acá sí, la, no es posible cercar la, 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 demarcan, la plaza. Se marca en una zona de festejos. Claro, en Madrid, en Madrid sí. hacen lo mismo, las Cibeles para el Real, el Tuno para el Atlético. O sea, no, y no uno se zona. sabe ya que esto pasa siempre. Claro, ¿Cuántas Sobre veces todo, pasó? Como ¿no? un cuadro como Peñarol que hace años que no festejaba. esto iba pasar ayer las autoridades del grupo centro y en particular el propietario de, de la, <coughs> del <bar> Facal <coughs> insistía en eso cómo es que no se prohíbe el festejo en el centro es notorio que el centro de Montevideo es una zona particularmente frágil claro. si la pensamos desde el punto de vista de la cantidad de, de locales donde se puede hacer destrozos no está lleno de vidrieras para empezar para empezar está lleno de vidrieras Además, hay objetos de valor, etcétera, ¿no? ¿Por qué se permite que la gente llegue a festejar al Es como ahí, el día ¿sí? de la noche de las elecciones, que se asigna una zona para festejar y esa zona se controla. Lo, lo, lo que cuenta este... Ramela de... Bueno, de, de eh, primero, eh, el espectáculo lamentable y, y, y brutal de, de todo lo que sucedió. Eh, hay que descomponerlo en diversas partes. Naturalmente, yo estaba seguro que le iban a agregar algún componente. Eh, acá eh, eh, Mercader le agrega nada menos que una delegación que la propia Suprema Corte de Justicia dijo que no fue a presionar en absoluto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El pero a la Suprema pero es el eh, yo quiero decir esto: acá hay varios episodios. Uno, vamos a asumirlo: yo soy de Peñarol, soy hincha muerte de Peñarol, pero acá tengo en el celular, se lo estaba mostrando las fotos de un festejo cuando un aniversario de Peñarol en la Rambla y, y, y Avenida Brasil donde se subieron a los pisos y pintaron el primer piso de las casas de la gente a aterrorizaron a una mujer mayor. Este es un primer piso. Rompieron todas las vidrieras, rompieron la vidriera de mi ca el, el vidrio de mi casa eh, eh, para hacer daño, nada más. Eso fue y eso, tiempo, ¿no? eso no fue nadie organizado que fue especialmente. Hay un sector de la hinchada de Peñarol en particular. No digo que en otras no haya, pero a los niveles de Peñarol no hay. Eh, es decir, hay que asumirlo. Nosotros tenemos enquistado y no es un problema social, ¿eh? Ahí hay gente de todos los sectores sociales que participa de una, eh, una locura, una forma de, 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 de alienación que usa como, como, como válvula de escape el fútbol, pero que no puede ser justificado, que le hace un daño terrible a Peñarol, a los hinchas verdaderos, que no puede ser que cada vez que eh, esté siempre asociado el fútbol que es un deporte, lo estamos olvidando, no estamos transformando en cronistas de una batalla, cuando tendría que haber sido, ¿qué es la noticia? Que Peñarol después de un buen tiempo salió campeón, que Pachico hizo tres goles, que es lo que uno se... No, ¿qué iba a hacer? Que estos anormales ¿eh? robaron, rompieron, quemaron un kiosco de una pobre mujer. Ahora, eh, digamos que yo divido dos cosas. La otra cosa es, si hay un grupo de personas, que yo creo que a esta altura hay una cantidad de indicios, yo creo que la opinión pública y la sociedad uruguaya en su conjunto queremos saber que se investiga hasta el fondo, por eso es muy grave. Es decir, si un grupo de personas fue antes, se organizó, se preparó para atacar cualquier institución, la Suprema Corte, el edificio de los tribunales, tiene que ser absolutamente reprimido, porque el problema es que si nosotros dejamos que este tipo de cosas avance, Después no hay manifestación popular de ningún tipo que pueda estar exenta de esto. Ya lo quisieron hacer con la marcha del 20 de mayo, lo quisieron hacer con la marcha que es una marcha del silencio. Esta gente no tiene límite. Tú Yo, dices que ya hay un antecedente. Sí, uh, un uh. antecedente. Es la primera vez desde que hay marcha el primero de, de, del 20 de mayo en que un grupo de gente lo aprovechó para hacer algo que no está previsto por los organizadores. Justo Acá, contra la Suprema Corte. Exactamente. Leo, sí, ahora hacen lo mismo con otra cosa. Ahora también quiero decir esto. Está claro que este tipo de azonadas necesita un tipo de prevención, pero hay que saber una cosa, que la hinchada de Peñarol, cuando pasan estas cosas, tenés que cuidar tantos lugares, por eso yo creo que lo que hay que hacer es obligar a que el lugar de festejo sea uno, pero te quiero decir, si, si las autoridades de Peñarol, si el conjunto del fútbol no lo erradica en serio, les prohíbe ir al fútbol, no nosotros vamos a tener esto permanente quiero resaltar la actitud del sindicato de la bebida que está haciendo una colecta para a, digamos tratar de recuperar a la más débil de todas una pobre mujer que tiene un kiosco en la plaza y, no, le, no, y no, se en, lo prendió y bueno ahí a media cuadra de la plaza y se lo quemaron ¿Eh? lo que era toda su vida, me parece un gesto por lo menos de reparación. Eh, sí. Desde la audiencia, uno de los mensajes dice, no gasten más tiempo de radio, los 80 detenidos ya están todos libres y van a poder arrasar en el Exacto. próximo festejo. Ahí eso iba sí, yo. Yo. Digo, de, de ese punto quería hablar. Digo, son 80 o 90 detenidos. No les va a pasar nada a los 80 90 de de detenidos, digo no porque el juez querer. el juez dice, "No, fueron detenidos, pero yo no sé si fueron detenidos por romper una vidriera o, por, bueno, hizo, o por insultar a la policía o por tirar una piedra, entonces como no sé, lo suelto." Yo creo que como mínima medida, digo, y, imitando lo que se ha hecho en otros países, esa gente debería, se, se le debería prohibir la entrada al fútbol de por vida. Ya para empezar, es decir, que sepa cualquier manifestante que organiza un lío en la calle después de un partido, que nunca va a entrar al fútbol, o por lo menos por un año, por dos por cinco años, y que la noche de los partidos va a tener que cumplir una comisaría o tener que hacer obra un social en o por lo menos ficharlo y tener antecedentes. Eh, yo quiero creer de todos modos que la medida que tomó el juez ayer es una medida este, provisoria, ¿no? a la espera de que eh, la policía le suministre <laughs> la documentación que se supone que va a suministrar, porque hay cámaras de seguridad instaladas en el centro de Montevideo. Hay cantidad de cámaras de seguridad de, de distintos locales comerciales. La policía misma estaba haciendo una filmación, al punto de que un funcionario que estaba con la cámara resultó seria, salvajemente herido. Entonces, supongo que esas filmaciones van a aparecer y eso permitirá retomar los interrogatorios a estas personas. Sí. ¿no? Yo quiero, quiero señalar una cosa. Primero. Eh, el tema de que haya habido algún grupo militante que haya eh, agredido específicamente a la Suprema Corte, como dice Guarteche, es posible, es posible. Pero me parece que comparativamente, es decir, las dimensiones de lo que pasó, ahora, es decir, un poco cuando uno empieza a recolectar información y, es decir, yo vi ese lío en particular. Golpeados muchachos que estaban trabajando, unos pobres muchachos que están trabajando, es una cosa embromada, ¿no? porque ya pasa de, del simple vandalismo, del simple resentimiento. Este, Pero después vemos que en Rondó y Colonia y que acá y allá y todo lo largo del 18 de julio, de, 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 me parece que las cosas fueron de unas dimensiones que superan realmente cualquier intento de, de militancia política. Me parece que esto ah, ni, ni es, es, es revelador, y, y, y creo que supera también a la hincha de Peñarol, creo que esto es revelador de, de una subcultura que está existe en nuestra sociedad no es que la sociedad está insegura es que la sociedad tiene parámetros de convivencia que, que son insoportables digamos esa es la realidad este 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 mecanismo de la violencia es un mecanismo que está imperando en muchos barrios en muchas zonas diría, en, en grandes áreas de, de, del país este afuera de los bailes bueno, lo que pasa todos los sábados afuera de los bailes, lo que, pero digo, pero además es la forma de, conv, de, 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 de convivencia que se produce y esto no se arregla con decir ponemos policía para que no afecten Carrasco, no afecten el centro o ponemos un área de. de el problema es que est estamos viviendo sobre reglas que no son las que resultan de los códigos o de las que resultan de, de los buenos modales. Y este sí es un problema. Yo diría que es un problema cultural más que nada. No lo arregla el Ministerio del Interior, no lo va a arreglar este no es cuestión de prohibir o no prohibir el fútbol. Creo que esta violencia Pero fíjate, el, el la... fútbol es un pretexto. ¿no? Agreguemos un dato eh, que quizás ha pasado un poco desapercibido y que ahora un oyente lo hace notar. Yo dije al pasar que hubo 22 policías heridos. Un oyente advierte, ¿ustedes saben que entre los policías heridos hay baleados? No, bueno, no, no, sabía, no, sabía. no, no lo baleado, sabía. No lo sabía. Yo, yo digo, pero que, quiero terminar quiero esta idea. los delincuentes buscan este tipo de manifestaciones claro, para... Pero, sí, claro, pero llegamos esto no es... Yo creo que decir, estos son los delincuentes a los que hay que tener a raya. Y que, no, no son solo unos delincuentes. Eh, digo, por las dimensiones que el asunto tuvo, es más que un grupete de, de, de delincuentes. Es un, es un problema social, cultural, grave. Porque son... Muy, entiendo que hubo miles de personas involucradas. Ah. Bueno, aparentemente frente a la zona de la Suprema Corte, según Guarteche, había 2000 o 3000 personas. ¿Cuántas no, no. intervinieron? No lo sé. Eso, eso les... fue la, toda la concentración. Los eh, que intervinieron eh, 200, eh, 200 o 300. 200 o 300. Eso dice, pero esa es lo que yo pongo en duda. Yo no creo que 200 o 300 personas puedan hacer los desmanes que se produjeron, la, Carlos. La filmación este, muestra un grupo de y hay una 200, cosa ¿sabes? y hay una cosa más, hay una eh, cosa más. Me parece que lo que aquí está fallando son otras pautas de convivencia que dependen del sistema educativo. Que dependen, bueno, de, que dependen de las políticas sociales y que dependen de conceptos pero estos como, la, tipos, como la patria potestad. No, estos tipos ejemplo. son ineducables. ¿eh? No, 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 tipos, no, no Carlos... perdón. Estos tipos se <laughs> educaron en nuestra sociedad. Surgieron en nuestra sociedad. Algo está pasando. ¿tú? Se ha convertido en un monólogo. Bueno, trato de exponer alguna idea. Yo, yo coincido con Sartú y discrepo con Sartú. Bueno, era de esperar. Coincido en que esto es algo mucho más allá de fenómenos aislados, del fútbol, de Peñarol. De Peñarol y de la organización esta Plenario Memoria y Justicia. Acá hay normas de conducta, hay pautas, hay problemas socioculturales, hay algo mucho más grave, que a mí determina, sin quererle dar un tinte político a esto, al fracaso de ocho años de políticas de manejo. ¿Solo en de 8 años? Bueno, no, eh, lo que pasa es que en algún momento hay que decir paso rayo al anterior y ocho años generan responsabilidad. Yo te recuerdo, Sartú, sí. que en el año 2002 y 2003... En plena crisis del gobierno del doctor Valle, no hubo ninguna sonada de estas características. No porque, ni una. No porque esta ni, gente una eran niños. ni una. Estaban ni todavía una, dejando ni una. de ir a la escuela sí, y, sí, no, sí. y comiendo mal. ¿Quiénes estaban empezando fueron en esto? Son, son niños que hace ocho años no los estamos educando los no los estamos es no hace ocho años que no los estamos había mayor de años a uno por favor son niños que hace ocho años que no estamos educando que no le estamos dando licios adecuados que no le estamos dando una primaria adecuada que no le estamos transmitiendo valores adecuados que no le estamos dando un ejemplo adecuado porque lo que decía Mercader tiene su razón bueno mi dijo acá hay un hilo conductor en lo de la Corte. Y es claro que hay un hilo conductor. El hilo conductor es los agravios y los desmanes y las actuaciones indebidas que tuvo el propio gobierno contra la Suprema Corte de Justicia. Estos anormales, si ven que los ministros y los senadores de gobierno hablan mal de la Suprema Corte y la ponen como responsable y las quieren juzgar y las quieren castigar por lo que hicieron. No se van a sentir tentados a hacer lo que hicieron. Ahí hay un hilo conductor claro y definitivo. Pero discrepo con Sartú cuando dice que esto no se arregla con más policías. Y ahí apoyo a Bonomi. No solamente las políticas sociales que han fracasado estrepitosamente este gobierno deberá cambiarlos. No solamente la educación que fracasa y está mucho peor que en el 2002. Hay que poner policías. La política de saturación fue la única que hizo. Sirvió para algo en Inglaterra, en Europa, en varios lugares donde la violencia era incontrolable. No cambiaron las cosas en dos años por mejor educación y mejor políticas sociales, porque esas son medidas a mediano y largo plazo. La prevención y la represión, lo dice Bonomi en el país de hoy y es un ministro de izquierda. Acá nos equivocamos, acá creímos que todo se solucionaba con políticas sociales y con más plata, y lo dice él. Hay mucho más plata y hay mucho más violencia. Falta prevención, falta represión. Esta gente tiene que saber que no es gratis hacer lo que hace. Esta gente tiene que saber que hay enfrente una fuerza del Estado que la enfrenta y le pone límites a su conducta. Ahora, en el caso del fútbol y concretamente en la organización del fútbol, no hay que tomar medidas también. Hay oyentes que dicen acá Peñarol tiene que recibir algún tipo de sanción. Peñarol tiene que recibir algún tipo que pierda de... pierda los puntos, pierde el campeonato. Eh, algún tipo de medida disciplinaria con el club para que el club a su vez reaccione, porque tiene una cuota de responsabilidad en dejar vivir, en tolerar a alguno de estos personajes. ¿no? Tiene, porque incluso creo que en el día de hoy en algún medio se dice que hay eh, referentes de la barra de Peñarol que entran a Amsterdam y que reciben una paga mensual de parte del club. creo que hay que terminar con eso, ¿no? Hay que, hay que terminar con eso. ahora eh... No, yo, quiero, yo quiero decir lo siguiente. Sí, es probable, eh, digo, estoy seguro de que eh, tenemos que afinar este tema eh, en toda la sociedad. Eh, está claro que si hoy, ocho años después, los indicadores sociales fueran los que dejó el gobierno blanco y colorado, seguramente la violencia sería la violencia de Colombia. Está claro, porque les interesa. Es decir, si en lugar de tener 13% de pobres, tuviéramos 39 como teníamos no había... y cuatro de miseria. Eh, no había eh, tanta y hubiera beneficio. vivido tanta gente en la miseria voy a decir lo siguiente el salto en delincuencia más grande de la historia del país se produjo entre el año 98 y el año 2002 63 por ciento publicado por el semanario brecha eh, búsqueda no, no por un diario de izquierda 63 por ciento aumento de, lo de, de los delitos Acá hay un tema que es dividir. Las políticas sociales son necesarias, la política cultural es necesaria. Esto es un problema de que hay una parte de la sociedad uruguaya que quedó del otro lado de la línea, del punto de vista social, pero también del punto de vista cultural. Porque acá hay gente que no es solo pobre. Y esa parte no se resuelve ya, está fuera. Esa parte, para poder atacar el problema social, hay que aislarla, reprimirla y hacerle pagar las consecuencias de sus actos. A mí, que un juez. Libere sin más trámite a 80 personas sin ni siquiera hacerle un apercibimiento, a mí, como señal, me da una señal pésima. Y si de estos 80 ninguno es procesado, por lo menos obligado a no ir nunca más al fútbol, la señal que le está dando la justicia uruguaya. Es que es, no importa. No importa nada, porque si vino un policía, te trajo y dijo, yo lo vi a este señor entrando y lo agarré en la puerta de un local, eso no es prueba. ¿Qué, qué prueba quiere? ¿Lo quiere que se lo lleven con un, un, un plasma en la, en la mano? ¿Qué ibas a agregar, Carlos? No, que hay que entender, más allá de todas sus fallas humanas, cómo actúa la justicia. El juez tiene un plazo constitucional para resolver sobre esas personas detenidas. Y si no tiene la prueba adecuada, no tiene más remedio que liberarlas. Esto no quiere decir que los libere para siempre y por siempre. Las liberaciones en estas situaciones son sin perjuicio. Recibida la prueba, que yo creo que tiene que existir, porque decía muy bien hoy Emiliano, hay cámaras de filmación en el centro y sobre todo en la Plaza Libertad. Bueno, el juez volverá a actuar. Yo lo espero que sea así y entiendo que va a ser así.